Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Vamos a empezar otro juego de Pokémon, Pokémon Mundo Misterioso, equipo de rescate DX. Muchos habréis estado echando de menos mi cara de pie, muchos habréis echado de menos mi voz maravillosa y fantástica, pero solo deciros que este va a ser el único vídeo que voy a mostrar mi cara y que lo voy a hacer comentando. ¿Por qué motivo? Porque quiero la elección de Pokémon la vamos a hacer. La vamos a hacer en base a las respuestas. No voy a cambiar la elección mía de Pokémon. Es decir, ahora siempre nos dan a elegir unas preguntas y en base a esas preguntas vamos a ver qué tipo de Pokémon somos. En este caso soy, ¿vale? Lo explico de manera general. Por eso, ahora nos hacen unas preguntas y a cada uno pues responderá lo que él cree conveniente y así nos dirán el tipo de Pokémon que somos, o en este caso el tipo de Pokémon que soy. Así que te doy la bienvenida, este es el portal de entrada al mundo de los Pokémon, pero antes de dejarte entrar debo hacerte varias preguntas. Efectivamente, nos vamos a reencarnar en un Pokémon, ¿vale? Quiero que respondas con sinceridad. ¿Podemos empezar? Efectivamente. De acuerdo, vamos allá. Y lo dicho, voy a hacer toda la historia con el Pokémon que me haya tocado. No voy a cambiar como hacen otras personas. Yo voy a hacer la respuesta sincera y lo que nos toque es lo que vamos a hacer todo el gameplay, ¿vale? No voy a comentar ningún otro gameplay de la saga en principio, ¿vale? Porque muchos ya sabéis la situación en la que me encuentro ahora mismo. Y tampoco voy a aparecer mi careto de pie, tampoco va a aparecer en otros vídeos de la saga, ¿vale? Mañana no, el día 11... empezamos Ori, el nuevo de Ori, ¿vale? De Xbox. Y nada, vamos a seguir con Pokémon. Muchas gracias a todos por el apoyo que le dejé al canal, aún estando yo un poquito más ausente por el tema familiar. Y vamos a dejarnos de rollo, vamos a dejarnos de sentimentalismo y vamos a empezar ya. ¿Te gusta imaginarte cosas para entretenerte? No me imagino gilipolleces. No tengo mucho tiempo de entretenerme. Estás en la playa y hace un día buenísimo. ¿Cómo te sientes? En la playa y un día buenísimo. Pues no soy mucho de playa, soy más de piscina. Pero si estoy en la playa, pues al solito suele entrar un poco de sueño. Vamos a poner que sueño. Te encuentras con el cofre de un tesoro. ¿Qué haces? Abrirlo, y si es una trampa, seguro que está vacío. Te encuentras con el cofre de un tesoro, yo lo abro. Si es un tesoro, sí, lo abrimos. Cógete un dedo de la mano izquierda con la mano derecha. ¿What? Cógete un dedo de la mano izquierda con tu mano derecha. ¿Qué dedo has cogido? Hubiera cogido el meñique, ¿vale? Así. Realmente es el meñique, el pequeño, sí. ¿Bostezas con frecuencia? No. Normal, dependiendo. ¿Eres capaz de dar las gracias de corazón cuando hace falta? Sí, claro. Un bronco se está metiendo con un amigo. ¿Qué haces? Me enfrento de cara a la amenaza desde lejos. Me sorprendo con una trastada por detrás. Me enfrento a él de cara. Te gusta una persona, pero no es fácil dar el paso. ¿Cómo llamas su atención? ¿Me declaro? ¿Quizás le digo hola? ¿Digo alguna tontería? La miro de lejos. Te gusta una persona, pero no es fácil dar el paso. Uf. La mía. Bah, a ver. ¿Le digo hola sin venir a cuento y no conocerla? No. ¿Digo alguna tontería? Es posible. ¿La miro de lejos? Quizás también. ¿Me declaro? No. ¿Digo alguna tontería? Ahora miro de lejos. Si estamos cerca, digo una tontería, pero si estamos lejos, la miro de lejos. Así que voy a poner que digo una tontería, porque como soy un girulo... ¿Quieres que tu personaje sea...? Hoy es el día de la mujer, pero vamos a ser chico. Vamos a ver quién nos ha tocado, o qué Pokémon seríamos. Eres una persona... impaciente... Sí, la verdad que sí. Me encanta ocuparme de todo y acabar las cosas. Sí, señor. ¿Te lanzas a por todas? Sí. ¿Pero no te estresa? Cuando tus amigos no son puntuales, te enfada. Más o menos. Te molesta que las cosas no salgan como esperas.
Sí. ¿Eres capaz de machacar el botón del ascensor? Si tarda mucho. Sí, un puñetazo. Igual estás pulsando ahora mismo el botón sin parar. Efectivamente. Porque sepa que tener un poco de calma viene bien. Ya veremos. Alguien así puede ser. ¿Un puto Eevee, tío? ¿Un puto Eevee, compadre? Me cago en mi puta madre. Con la cantidad de Pokémon chulo que hay, ¿me toca un puto Eevee? Venga, vale. Vamos, lo prometido es deuda. Vamos a ser Eevee. Venga, venga. Me identifico con Eevee. Vamos a ver. Me hubiera gustado otro, pero vale. Debes elegir compañero de tareas. Elige al Pokémon que quiera de la siguiente lista. ¿Qué Pokémon quiere que te acompañe? Pues mira, Bulbasaur siempre... Yo me decantaría... Los que más me gustan siempre han sido Bulbasaur, Charmander, Squirtle, Pikachu y Cubone, ¿vale? Voy a elegir a Bulbasaur. Voy a elegir a Bulbasaur, sí señor. Vamos a que nos acompañe, que sea chica. ¿Qué apodo? Vamos a dejarlo el apodo así. Vamos a dejarlo... El apodo que tiene, Bulbasaur. ¿Seguro que quieres ponerle Bulbasaur? Sí. Vale, yo soy Eevee. Y he elegido que me acompañe Bulbasaur. Sumerjámonos en el mundo de los Pokémon. Vamos allá. Joder, la verdad que tocarme un puto Eevee, tío, con la cantidad de Pokémon chulo que hay, tío. No lo entiendo, bro. No entiendo por qué, tío. ¿Por qué me toco un puto Eevee? ¿Dónde estoy? ¿Es esto un sueño? Siento una brisa agradable. Escucho una voz en la distancia. Me pregunto quién será. Venga, por favor, despierta. Vamos, despierta. Bulbasaur. Por fin ha despertado, genial. Uf. ¿Dónde estoy? Te he perdido el conocimiento, me alegra ver que has despertado. Mi nombre es Bulbasaur, encantado de conocerte. ¿Y quién eres tú? No recuerdo haberte visto antes por aquí. ¿Cómo? ¿Dice que eres un ser humano? Pues yo estoy seguro de lo contrario. A mí me parece un Eevee. Es verdad, me he convertido en un Eevee. Pero, ¿por qué? No recuerdo nada. Esto es muy extraño. ¿Tienes un nombre? ¿Cómo te llamas? ¿Mi nombre? Lo recuerdo, me llamo, ahora lo escribimos. Vale, sí, aquí sí nos vamos a llamar. ¿Cómo se borra, bro? Sí nos vamos a llamar Sefi, ¿vale? Ok. ¿Te parece bien Sefi? Sí, por favor. Vale, te llamas Sefi, vale. ¿Qué nombre más divertido? Por favor, Sirio, que alguien me ayude. ¿Quién grita por ahí? Battlefree. ¿Qué pasa? Qué desgracia, mi gato Pixie ha caído en una especie de caverna. Mi pobre bebé. ¿Cómo? Una grita no me salió en el suelo y el gato Pixie cayó dentro. Fue demasiado joven para salir allí por sus propios medios. Cuando fui a ayudar a mi pequeño, unos Pokémon me atacaron. ¿Cómo te atacaron? ¿Otro Pokémon? Debe estar furioso por culpa de esa grita, seguro que es por eso. Yo soy demasiado débil para enfrentarme a esos Pokémon. ¿Qué será de mi pequeñín? ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué puedo hacer? ¡Pobre de mí! Esto no me gusta, tenemos que ayudarle. Ok. Arboleda, chica. A ver... esto no será un territorio misterioso, sí lo es. Los territorios misteriosos se llaman así por el buen hombre. Tanto el terreno como los objetos que te encuentras cambian con cada visita. Para avanzar hay que hallar las escaleras que llevan al siguiente piso. Además, Butterfly dijo que los Pokémon que nos encontramos aquí intentarían atacarnos. Así que habrá momentos en los que no quede más remedio que combatir. A por todo, Sefi. Ok. Vale, inclina para... Vale, perfecto. Vale, movimiento normal. Ok.
pulsa A para ejecutar un movimiento. Ok, vale. Vale, por aquí no hay nada. Por aquí tampoco hay nada, por abajo. Vale, hay unas escaleras, hay que seguir bajando. Vale, arboleda, chica 2, ok. Tú, amarillo. Compañero, verde. Objetos, azul. Enemigo, rojo. Escaleras, blanco, ok. Vale, el dinero que se encuentra en este mundo se llama Poke. Puedes usarlo para comprar todo tipo de artilugio de la tienda. Vale, 150 hemos cogido del suelo. Vale, una valla. La podemos meter en el inventario. No podemos morir porque cada vez que morimos perdemos los objetos, ¿vale? ¿Eso qué es? Pulsa L para activar el desplazamiento automático. Vale. Perfecto, bueno, ahora mismo el movimiento automático nos ayuda porque va directamente en busca de los objetos. Así que, ok. Si te topas con un enemigo cuando está activado el desplazamiento automático, este se activará. Perfecto. ¿Quieres seguir avanzando? Sí, ya hemos cogido todo. Arboleda chica. 3. Vamos con el movimiento automático. No, no quiero, bro. ¿Cómo te vas ya, animal? Vamos a buscar objetos, ¿no? Vale, por aquí nada. Parece que nos está persiguiendo algo. Ahí hay algo. Que da vuelta, tío, te quitas, loco. ¿Qué está pasando, tío? Vale, hemos subido de nivel, perfecto. Vale, pues simplemente nos hemos ido automáticamente. Se iba al siguiente nivel porque no había ningún objeto más, ¿vale? Por eso nos vamos ahí. Eso que pone a la derecha arriba, 40, ¿qué es? ¿Cansancio? Ahí está el Caterpie. ¿Dónde estás? Hemos venido a rescatarte. Tu madre te está esperando. Vamos a sacarte de aquí. ¡Yupi! Efi ha culminado con gran maestría rescate en el territorio Arboleda Chica. Ok. ¿Ah? Mi bebé está a salvo. ¿Cómo podría corresponderlo? No pasa nada, señora. Ahí está tranquilo con tantos temblores y grietas como esa. Nos ha alegrado mucho encontrar a su bebé sin un raguño. Decidme al menos vuestro nombre, por favor. Yo me llamo Bulbasaur y él es Sefi. ¡Oh, mola! Está mirando con admiración. ¿Cómo le brillan los ojitos? Es un poco embarazoso. Pero tampoco es que me disguste, me hace sentir alguien especial. Si hubiera un Pokémon que está en peligro, puede resultar interesante. Muchas gracias, Bulbasaur y Sefi. Sé que no es mucho, pero me gustaría que aceptarais esto como agradecimiento. Ha obtenido una semillita revivir. Ha obtenido una valla Meloc. Ha obtenido 500 puntos. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias por tu ayuda. Eres muy fuerte. Me has impresionado. Bueno, ¿qué piensas hacer ahora? ¿Tienes planes? Oye, Sefi, si no tienes dónde quedarte, vente conmigo. Bien, aquí es. ¡Wow! No sabría decir por qué, pero me siento feliz. Aunque en realidad sea un ser humano, me gusta este lugar. De algún modo me llena de alegría. Quizás se trate de un instinto normal en los Pokémon. ¿Será esto lo que se siente cuando mueve la cola? En cualquier caso, menudo alegrón. Igual me siento así porque soy un Eevee. ¿Qué tal, Sefi? ¿Te ha impresionado, verdad?
Y porque sería un buen hogar para ti. De hecho, no tengo ninguna duda de que te iba a gustar. Este es tu buzón. Aquí recibirás el correo que te envían otros Pokémon. Muchos Pokémon han tenido accidentes por culpa de los desastres naturales, como la grieta en la que se cayó Caterpie. Ha ocurrido muchas catástrofes recientemente. Quiero hacer algo por ellos, no quiero que sufran. Quiero hacer del mundo un lugar mejor para los Pokémon. Y, bueno, ya vi que como te desenvolvías cuando rescatábamos a Caterpie. ¿Querrás formar un equipo de rescate conmigo? Podríamos llegar a ser el mejor equipo del mundo. ¿Qué dices? Vale, así se habla. En este momento tú y yo somos un equipo de rescate. Cuento contigo. En cuanto al nombre del equipo, bueno, no sé cómo nos llamaremos. ¿Qué nombre te gustaría? Buen rollitos. Qué bueno, joder. Buen rollitos, loco. Vamos a llamarle... Ay, ¿cómo lo podemos llamar, tío? Los mancos, carajo. Los mancos. Que siempre hemos sido mancos. ¿Te parece bien mancos? Por supuesto. Equipo Mancos. Es un nombre genial. Perfecto. Por cierto, tenía esto guardado para el día en el que pudiese formar mi propio equipo. Y como tengo dos, te voy a dar uno a ti. Así vamos a juego. Te ha puesto el pañuelo que le ha dado Bulbasaur. Wow, qué tirazo. Te queda estupendamente Sefi. Ahora sí que parecemos un equipo de verdad. El equipo Mancos. A partir de mañana le daremos todo. Bueno, juego a juego no mal, la verdad. Unos amarillos y otro verde. Y así fue como Sefi y Bulbasaur comenzaron su andanza. Como equipo de rescate. Ok. Vale, es como la intro, ¿no? En plan, te explica lo que van a hacer y tal. Y poco más. A la mañana siguiente. Sí, igual, el mismo aspecto. Aún soy un Eevee. ¿Por qué me transformaría en un Pokémon? No entiendo nada. Ahora que lo pienso, ese Pokémon, Bulbasaur, creo que se llamaba, prometió formar un equipo de rescate. ¿Dónde andará? Será mejor que salga a echar un vistazo. Vale, pues ya que hemos hecho la primera parte de la historia, ¿vale? Que hemos hecho la introducción, que era lo que yo principalmente quería grabaros ahora, lo vamos a dejar por aquí. Quería, bueno, grabaros hablando qué Pokémon íbamos a ser, o qué Pokémon, entre comillas, soy. Me ha tocado un Eevee, no me gustaba mucho, pero bueno. A partir de ahora, todos los vídeos, como os he dicho antes, os los voy a traer sin cam y sin audio mío, ¿vale? Sin comentarios. Porque no puedo estar grabando, hablando, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos sabéis qué es lo que ocurre. Si queréis seguirme por Twitter para estar al día de todo, me seguís por allí, que es el mismo nick que YouTube, ¿vale? El Sephirox. Y nada, gente. Muchísimas gracias a todos. Espero que os guste el vídeo. Y si es así, que le deis un like, compartáis y os suscribáis. Nos vemos en los próximos vídeos. Muchísimas gracias a todos. Adiós.